La Gobernación de Antioquia reportó una nueva muerte por COVID-19 en el municipio, persona que según la autoridad de salud ya no era residente. Para la Secretaría de Salud, esta nueva persona fallecida por el virus llevaba cerca de tres meses viviendo por fuera Sonsón. No obstante, todos sus datos de salud y otros se registran en el municipio. Respecto al reporte que, que se tiene del día viernes por parte de la Gobernación de Antioquia sobre un fallecido de COVID-19 para el municipio de Sonsón. Estamos en la investigación porque es, cabe la hipótesis de que la persona que falleció ya llevaba más de tres meses en otro municipio, ya estaba radicado en otro municipio. Entonces estamos levantando la investigación, uno la investigación epidemiológica y otro la investigación del caso, de su domicilio, para poder solicitar, si es del caso, solicitar eh, eh, que nos desmonten la persona fallecida al municipio de Sonsón toda vez que la persona que falleció no residía en el municipio. Entonces, es, próximamente estaremos entonces dando como el resultado el resumen de la investigación que levantemos nosotros como ente sanitario frente al domicilio y frente al caso que nos reporta la Gobernación de Antioquia. A la fecha del sábado 27 de febrero Sonsón reporta 10 personas activas con el virus de COVID-19, 8 en la cabecera municipal, uno en el corregimiento de La Danta y otro en Jerusalén. Por el momento, el municipio de sonsón los casos, de los 10 casos activos que tenemos, eh, solamente hay tres casos que tienen síntomas de consideración, sin embargo, están siendo manejados en sus domicilios. Eh, tienen eh, síntomas más como de, de, de dolor en los huesos, dolor de cabeza, eh, congestión nasal, pero no síntomas que tengan que ver con compromiso en el sistema respiratorio, por lo cual eh, se les está haciendo seguimiento desde el hospital, se les está haciendo seguimiento desde la Secretaría y el manejo por ahora está haciendo de manera domiciliaria. El llamado que se hace de las entidades de salud es a no bajar la guardia y seguir cumpliendo con los protocolos de bioseguridad para que las cifras de contagio continúen en números bajos.